Buenas noches, gente, buenas noches. Espero que se encuentren todos súper bien. Bienvenidos a un nuevo video premiere aquí en Los Lunáticos. Sí, es un video premiere. Sí que se los notifico desde antes. Porque usted puede interpretar que estamos live o visualmente el video aparenta estar live, pero no estamos live, esto es un video pregrabado. Así que si usted nos comenta o nos pregunta algo y no le respondemos, esa es la razón. No estamos live, esto es un premiere. Decidimos tomarnos este día libre. Este video va a ser transmitido el viernes 7, después del Día de Reyes, que vamos a estar libres, así que volvemos el domingo sin falta. Pero quería jugar un ratito. Estuvimos el miércoles jugando Kena por primera vez, y le tengo que decir, le soy bien honesto, de verdad que estoy encantado con este juego, así que vamos a jugar la segunda parte aquí con ustedes hoy. Espero que todos se encuentren súper bien. Espero que los reyes se portaran con ustedes espectacularmente bien. Que encontraran debajo de su cama o debajo de su arbolito. Porque hay familias que la tradición es distinta. Así que no importa, debajo de la cama, debajo del arbolito, donde sea. Yo espero que usted encontrara el regalo que usted le pidió a los reyes. O alguito, un detallito. ¿Verdad? Porque a veces hay ocasiones donde los reyes no pueden. Pues a lo mejor tú quieres un PlayStation 5 y no hay para un PlayStation 5, o no se consigue el PlayStation 5, porque todavía el sol de hoy el PlayStation 5 no se consigue, o no se consigue con tanta facilidad. Así que vamos a seguir jugando Kena, vamos a callarnos la boca, vamos a seguir jugando Kena. Vamos donde exactamente donde lo dejamos la vez pasada. Este juego está espectacular, o sea, me gustan las animaciones, me gustan los colores, me gusta todo. Todo me gusta. Ya tengo el bow. Así que focus is critical. Fully draw the bow and your arrows will be more powerful. Pull the lever to drop the targets. See if you can hit them before they reset. All right. Wow, great shot! Woohoo! See that over there? No. Okay. Vamos a seguir haciendo pruebas, ¿eh? Shoot the painted whirlybird to begin. Aim quickly and hit them all in the air. Creo que tengo que hacer. Oh, yo creo que ya tengo 11 o 12. I don't know. 12. Yes. Ok. Tengo que hacer algo aquí. Great
shot, Kana. Ese no estuvo tan... Coman. Buenas. Here, you'll need to make every shot count. Ahora con el bow. Tengo que admitir que... Destroy all the targets to progress. There are three difficulty levels. Cagado la flecha, ok. Ya espero que recargue entonces. ¿Cuántas flechas tengo? 4, ok. Tengo que esperar que se recarguen, son 4 flechas, ya lo sé. Espectacular. Me gustaría saber cuáles son las... Las ventajas de tener los sombreritos, eso. I have no clue. Okay. Choose your shots wisely. Firing too quickly will drain the staff's energy. You'll lose time waiting for it to recharge. Mm-hmm. Thank you, Captain Obvious. Manifestations of corruption patrol the path ahead. Your bow should help clear the way. Okay. Here.
Ok, a mí me parece que el bow es la cosa más útil que ha ocurrido en este juego. This broken path leads to my house. The ¿Vamos creature allá? there is powerful. Be careful, Kena. I will. Thank you. Dale. Vengan, vengan, vengan. Bueno. No. Oh shit. Oh, that was a low blow. Oh shit.
No, qué mal. Se me olvida que no puedo brincar. Casi, casi, casi. Vamos allá. Viene, vamos a ganarle al sobrino de Groot. Thank you.
Desgraciado. Muere. Vamos a liberar este canto aquí. ¿Cómo liberamos? Vamos allá. Vamos a liberarle la casa al señor bendito. Knife. What? ¿Era el nene el cuchillo? I made that knife for Taro when he was a boy. Okay. He loved these woods. And I tried my best to teach him the old ways. Consumed by the troubles of our village, I was not there for Taro when he needed me most. I hope we can bring him peace. More relics are hidden in the corruption of the Forgotten Forest. So, ¿quieres decir que entonces el cuchillo era una réplica? I'll wait for you there. Muy bien, ya tenemos uno. Subimos a nivel 2. Wow. That's good. Bueno, chat, de verdad que tengo que decirlo nuevamente. Sinceramente no sé por qué no jugué el juego antes. Shame on me. Porque yo lo compré hace tiempo. Este juego lleva más de 3 meses instalado en mi máquina. Así que shame on me. De verdad que vamos a dar este premier aquí. No me gusta hacer los premiers muy largos. Para que la gente, ¿verdad?, pueda disfrutar y esté en contacto con nosotros. Como les dije al principio del video, si usted comenta o nos pregunta algo y no nos contesta, este video no es live, este video es un premiere. Por eso es que estoy aquí, pero no estoy en directo con ustedes. Por eso no voy a poder contestarles. Pero sinceramente les digo, este jueguito está espectacular. Si usted tiene PlayStation 5, cómprelo. No sé si lo sacaron para PlayStation 4, lo dudo. Pero si usted tiene PlayStation 5, cómprelo. De verdad que vale la pena. Yo lo compré en especial. Creo que estaba en $39.99 cuando yo lo compré. O $29.99 cuando yo lo compré. Y te digo, esta es la segunda vez que lo juego y no me arrepiento. De verdad que me gusta el jueguito. El jueguito está espectacular. Así que aproveche nuevamente. Felices Reyes. Espero que los Reyes los trataron súper bien. Y ya, como quien dice, ¿qué nos queda? Las octavitas, pero seguimos celebrando. Y los veo el domingo. El domingo vamos para Warzone nuevamente. Así que se cuidan. Se les quiere. Hasta la próxima.